Y continuamos con más de Mundo Cristiano, y es que esta información le interesa a quienes están pensando en escribir un libro o ya están trabajando en uno. Conversamos con el vicepresidente de HarperCollins, la editorial cristiana más grande de Latinoamérica, y él nos regaló algunos consejos y nos contó sobre lo que venía en cuanto a libros para este año. El Jesús mismo se presenta como el verbo, como la palabra, ¿verdad? Entonces, la palabra tiene poder para formar, para transformar, para guiar, para dirigir, para corregir. Luego de una pandemia, hay muchas personas que hemos pasado y que aún estamos pasando por temporadas oscuras, ¿verdad? Entonces, este libro viene en un momento donde ella puede acompañar a ese lector a sobreponerse en ese momento de oscuridad. Muchos cristianos que dicen, no sé dónde estoy parado. Algunos que dicen, sí sé dónde estoy parado, pero no tengo idea cómo expresarlo, cómo defenderlo. Ok. Este recurso, La Batalla Cultural, Agustín Laje, viene a equipar a esa audiencia. Estamos muy emocionados por todo lo que estamos lanzando. Realmente, como editorial, publicamos más de 100 libros al año. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué necesitamos para poder publicar un libro? ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Y qué determina un editorial para elegir un buen libro? Y por eso hemos invitado no solo a una persona más que vende libros o que tiene una editorial, sino a la más grande y principal editora de libros de todo el mercado hispano. Casi más del 50% de los libros son publicados por ellos. Así que le damos la bienvenida a Christopher Garrido de HarperCollins. Él es el vicepresidente de esta editorial y además de eso es publisher de la editorial. Gracias, Christopher, por acompañarnos. Qué gusto tenerte por acá. ¿Por qué publicamos libros? Suena retórico, pero ¿por qué y para qué publicamos un libro? Mira, la palabra escrita, la palabra tiene poder, ¿verdad? El Jesús mismo se presenta como el verbo, como la palabra, ¿verdad? Entonces, la palabra tiene poder para formar, para transformar, para guiar, para dirigir, para corregir. Y el libro es básicamente eso, es la palabra escrita en inglés decimos long form, de manera extensa, donde tú puedes escuchar una charla, puedes leer un tweet, pero el libro te permite profundizar en ese tema, desglosar ese tema, abundar en ese tema, aterrizar punto a su máxima expresión. ¿Cómo elige una editorial como ustedes qué es lo que el público quiere? Es estar en contacto con el público, con las necesidades del mercado y estar en contacto con las voces y las ideas que están impactando en la sociedad. ¿Cuál es el libro idóneo? El libro idóneo reúne tres condiciones. Es el contenido correcto, presentado de la manera correcta, de la fuente correcta. Contenido correcto se refiere a un tema que la gente quiere leer, ¿verdad? Es un tema que responde a una pregunta, que resuelve una necesidad, que contribuye a la formación, a la transformación, al crecimiento de la audiencia meta, del público, del lector, del niño, del pastor, de quien sea, ¿verdad? La audiencia meta de ese libro. Entonces, tiene que ser ese contenido correcto, pero debe ser presentado de la manera correcta. Presentado de la manera correcta habla del nivel del lenguaje, ¿verdad? Un libro para niño, para joven, para una audiencia académica, usa un lenguaje muy distinto, muy específico, acorde a las necesidades de ese público. La presentación incluye también la portada, el título, cómo le llamas a ese libro, qué lleva subtítulo o no lo lleva, el diseño de esa portada, qué comunica, el formato de ese libro, qué comunica. Si estás haciendo un libro para adolescentes, no hagas una pasta dura con muchos ornamentos que hagan que sea un libro muy costoso, porque esa audiencia meta no te va a pagar $30 por un libro, ¿verdad? Entonces, todo eso habla de presentado de la manera correcta. Y el tercero es la fuente correcta. Tiene que ser una persona con credibilidad en el tema, con autoridad para hablar de ese tema, con experiencia para hablar de ese tema, para que el que lo reciba, ¿verdad? Tiene que ser idealmente una persona que ya tiene una plataforma, que ya tiene una tribu que lo sigue. Tú como editorial entonces construyes sobre esa para expandir su alcance, para expandir su público. ¿Qué traen para esta ocasión acá Expolido o en esta temporada? ¿Qué es lo que nos están mostrando? Mira, estamos muy emocionados por todo lo que estamos lanzando. Realmente, como editorial, publicamos más de 100 libros al año. O sea, que es mucho lo que estamos lanzando. Pero hay
cosas que se resaltan más, ¿verdad? Acabamos de presentar el libro de Christy Müller, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión ella está trayendo un devocional para temporadas oscuras. Luego de una pandemia, hay muchas personas que hemos pasado y que aún estamos pasando por temporadas oscuras, ¿verdad? Hemos perdido familiares, hemos perdido seres queridos, nos hemos sentido solos, nos hemos sentido aislados. Entonces, este libro viene en un momento donde ella puede acompañar a ese lector a sobreponerse en ese momento de oscuridad y salir adelante, levantarse, decidir seguir, y entonces provee las herramientas para hacerlo. Dentro de toda la propuesta, para venir a un evento como estos, ¿cómo eligen cuáles van a ser las puntas de lanza? Las puntas de lanza van muy de la mano con el momento, ¿verdad? Con lo que está sucediendo. Recordamos, durante la pandemia, y te debo decir que la pandemia no menguó para nada el libro. El libro tuvo su mejor vida en muchos años durante la pandemia. Porque llegó un momento que se acabó todo lo que había en Netflix. Ya lo vi todo. Entonces vimos cómo en un momento era una ola que todo era libro infantil. Libro infantil, libro infantil, libro infantil. Luego como que todos ya empezamos a comer, estábamos comiendo demasiado. Y el libro de dieta, el libro de ejercicio y la salud. Luego, entonces, ya empezaron estas tragedias y vimos mucho libro de autoayuda, mucho libro de inspiración. Entonces, eso es parte de lo que se ve. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el momento? Vemos temas como la batalla cultural, derechas contra izquierdas, muchos cristianos que dicen, no sé dónde estoy parado. Algunos que dicen, sí sé dónde estoy parado, pero no tengo idea cómo expresarlo, cómo defenderlo. A veces mejor me quedo callado, pero veo que cada vez más pierdo terreno por quedarme callado. Mis hijos en la escuela, todo esto. Entonces, ok, este recurso, la batalla cultural, Agustín Laje, viene a equipar a esa audiencia que ya está diciendo dónde está, qué leo, cómo lo sigo y ve los videos, pero necesito profundizar, necesito entender mejor. Entonces, la batalla cultural viene a responder eso. Miguel Núñez también, ¿qué traemos de Miguel Núñez? Mira, Miguel Núñez, muy conocido. Miguel Núñez, durante la pandemia, aparte del impacto que tiene como pastor, como predicador, como maestro, es infectólogo. Entonces, de repente, todo el mundo necesitaba un infectólogo, ¿verdad? Y entonces, como quien dice, su estrella subió no solo por el lado ministerial, sino por el lado médico. Entonces, en esta ocasión, hasta que ruja el león, Miguel viene a presentar la guerra espiritual. Pero no la guerra espiritual como hemos visto, que es algo de que me meto en un cuartito y hago guerra espiritual orando y digo estas cosas, sino que la guerra espiritual es una guerra por la verdad, es una guerra por el entendimiento, por lo que creo, por lo que acepto, por cómo vivo en base a eso que creo y acepto, ¿verdad? Entonces, eso se transmite en la batalla cultural, eso se transmite en mis ansiedades, eso se transmite en todas las áreas de la vida. Cuando yo entiendo la persona de Cristo, cuando yo entiendo todo el consejo de la palabra de Dios, yo puedo entonces hacer guerra espiritual aferrándome a la verdad. Finalmente, Itiel Arroyo. Itiel Arroyo es un incendiario, ¿verdad? Es una persona apasionante, apasionado, y que ama a la iglesia, y ama al joven, pero que siente una carga por ver cómo muchos jóvenes son apáticos y viven el día a día como a ver qué pasa. Entonces, él viene con este libro incendiario a encender la llama. Este nombre es un juego de palabras, incendio y diario, porque está creado de una manera que te puede llevar día a día encendiendo esa llama, equipándote para encender esa llama, equipándote para aquello para lo que Dios te ha llamado. Christopher, hay mucha gente que nos está viendo en este momento y que tiene el sueño de escribir un libro. ¿Qué le diría Christopher Garrido, quien es el vicepresidente y publisher de la principal y más grande de las editoriales? ¿Qué le dirías a esa persona que está con el sueño? Porque tiene tal vez una buena intención, un buen deseo, pero vos conoces este mercado. ¿Qué le dirías? Mira, empiezo como papá, ¿verdad? Soy papá. Y creo y quiero pensar que el día que mis hijos me digan que quieren ser lo que sea, mi respuesta va a ser, hazlo, pero sé el mejor. Entonces, en ese sentido, lo primero es escribe. ¿Quieres ser escritor? Escribe. Hazte buen escritor. Segundo, profundiza en tu tema. Hazte el experto en tu tema. Hazte la autoridad en tu tema. Métete de una manera
que en el momento que te encuentras con un editor que no sabes que es editor en el Starbucks y empiezan a hablar, ese diga, oye, tú sabes lo que estás hablando, mira, yo soy editor, hablemos sobre un libro. Tercero, empieza a escribir para compartir. Tienes oportunidad de un blog, haz un blog. Si tienes oportunidad de escribir para un blog de otra persona, hazlo. Tienes oportunidad de hacer algo en YouTube, hazlo. Comparte el contenido. Establécete como una autoridad en ese tema. Gana credibilidad en ese tema. Que mañana, cuando alguien anuncie que tú has sido firmado para un libro con Editorial Vida, la reacción sea, ¡ay, por fin! Y que no sea, ¿de dónde sería? ¿Y por qué? ¿Me entiendes? Y se darán ambos. Tienes toda la razón. Sí. Muy buenos consejos. Gusto conocerte, Cristóbal. Gracias a ti, hermano. Muchos éxitos con todo esto que están haciendo y ojalá que sigan adelante. Gracias, gracias. Que Dios lo use. Hablábamos con Cristóbal Garrido. Él es vicepresidente de HarperCollins y además de eso es el publisher. Y nos estaba hablando sobre todo lo importante. Y sé que a usted le ha bendecido mucho conocer también de la boca de un experto lo que hay que hacer para lograr cumplir, por ejemplo, el sueño de escribir un libro. Continuamos con más. Usted se está informando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pero queremos hacerle una invitación. Vaya de una vez y nos busca en nuestra plataforma de TikTok para que se mantenga informado de todo lo que acontece.